Acá en Perú se tiene que chambear de varias cosas a la vez. No se tiene que rebuscar, Guillermo, porque si Claro, no. hacemos visas, hacemos ediciones de videos, hacemos de Acá todo. hacemos todo. Mira, cuando digan que los venezolanos son flojos, muéstrenle este video. Mira cómo se lleva esa casa ese hombre. ¿Cuál es esa clave para tener éxito en este país que, dicho sea de paso, tiene muchas, pero que muchas oportunidades? Para aquellas personas que saben pensar fuera de la caja, las personas que realmente ganan plata acá son las personas que están involucradas en el comercio, que tienen sus propios emprendimientos. Este video lo empezamos desde acá, desde el edificio. Me halló un aro de luz porque ahorita vamos a hacer una chambita. Vamos a hacer una chambita porque acá en Perú se tiene que chambear de varias cosas a la vez. Son apenas las 8:30 de la mañana. Papi Tuco se quedó durmiendo, por eso no me acompaña. Papi Tuco es un hombre que necesita descansar. Mientras yo me voy a trabajar, él se queda durmiendo. Luego ahí se para, tranquilazo, y hace todas sus cositas. Escucha, amigos, este sótano me da miedo porque las luces se prenden. Pero llega un momento donde te montas en el carro y se apaga todo. ¿Dónde está mi carro? Ahí está mi carro. Ven que todo está oscuro, todo está oscurito. A veces sí da miedito, ¿eh? Por cierto, ayer llevé a lavar el carro y miren cómo le dejaron los aros. Increíbles estos aros. Miren, miren esto, miren esto. Uf, como nuevos. Miren cómo se queda. Todavía no me he movido. Ustedes se imaginan que una noche ustedes estén acá a las 3 de la mañana llegando y de repente se ve una sombra por allá. Por eso yo lo que hago es enciendo las luces. Porque me da miedo, de verdad que sí, es tétrico. Estamos en el sótano 2. Deberían durar un poco más para que uno no, para que uno no se asuste. Ahora sí nos vamos. La típica, cuando el pobre lava, llueve. Mira, tenía como un mes, sin mentirles, que no lavaba el carro y lo lavé ayer y está lloviendo. Mal va a ser. Métete, pues. Oye, no puedes meter la luz de cruz. Hay gente que de verdad, yo no sé cómo le dieron el brevete, porque son muy malas manejando, muy, muy malas. Acá estoy esperando a Guillermo Moncada, que me va a ayudar con esta grabación. Le dije a las 8:30 y miren la hora que es, son las 8:39 y no ha llegado. Y me dice que va por la cuadra 12 de la Brasil, o sea, se tardará como unos 10 minutos más. Fíjense lo que está pasando ahí, la ATU está parando los autobuses y hay algunos que los paran y se van, simplemente no le hacen caso a la autoridad. Ah, qué raro, ¿por qué pasará eso? No le hacen caso a la autoridad, deberían multarlos o llevarlos presos. 2000 años más tarde. Miren quién viene ahí. Guillermo, buenas noches. Disculpa, bueno, ¿qué tal? Ve 21 minutos tarde. Ahí viene el buen Walter, uno de mis más fieles seguidores. Amigazo. 3 horas después. Aquí estamos grabando con el asesor de visas, Will. Ya todo salió en el canal, Will. Pero de todas maneras, le voy a dejar su canal ahí para que, si quieren una visa para los Estados Unidos, él es el hombre que los puede ayudar. Claro que sí, estamos dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites de inmigración de Estados Unidos. Así es, ya lo saben. Así que ya hemos terminado de grabar los videos. Los videos que vamos a grabar los van a poder ver en su canal. Así que pendiente. Ahí está el buen Guillermo haciendo su fotito. Acá, mira, uno se tiene que rebuscar, Guillermo, porque si Claro, no. hay que hacerlo. Aquí hacemos visas, hacemos ediciones de video, hacemos de Acá todo. hacemos todo, mira. Además, te limpiamos la casa y todo. Claro, lavo, cocino, plancho. Ya sabes, para contrataciones, ahí está el Instagram de Guillermo, para que vayan. Debemos hacer ropa interior blanquita. Okay. Uy, unas ricas arepillas hechas por Babapituco. No les voy a mostrar a Babapituco porque no lo puedo mostrar en esas fachas. Pero miren este rico desayunito. Por lo general siempre comemos pan o arepa. Pero apa, te faltó fue el tocino. Y somos americanos, apa, ¿qué pasó? El tocino, pero Y ahora lo que estoy es organizando mi cuarto. No hay excusas para no vivir de manera ordenada. Por más que seamos hombres, a nosotros se nos ha enseñado a que debemos vivir en orden y limpieza. Ya la cama la hice, miren cómo quedó perfectamente. Ahora estoy organizando mi escritorio y estoy barriendo porque este piso, aunque no se note, se ensucia bastante. Así
Así que eso es lo que estoy haciendo antes de empezar con mi jornada de trabajo. Acá está la pala. Tengo que barrer mi... para que se den cuenta de todo el sucio que hay. Todo el sucio. Y como todo es de colores claros, todo se ensucia más rápido que en la otra casa donde vivíamos. Por eso hay que limpiar frecuentemente. Así que ahorita les enseño cómo va a quedar. 5 minutos más tarde. Y voilà, amigos. Así fue como quedó mi escritorio. Totalmente organizado, limpio. Mi cama totalmente organizado. Todo por acá organizado y limpio. Porque ser hombre no es sinónimo de ser desorganizado y cochino. Hay hombres como yo y como Papá Pitugo que somos gente ordenada. Gente que nos gusta mantener nuestro lugar en excelentes condiciones. Aprovechando de que les estoy mostrando mi hogar, quiero ponerle como unos cuadros por ahí, de repente poner un espejo, poner repisas. El departamento siento que está bonito, pero que le faltan esos toques, esos detalles, ¿no? Para que se sienta como realmente un hogar personalizado. O sea, más bien dígame dónde puedo comprar cuadros, dónde puedo comprar esas repisas, o si hay alguien que las haga y que las instale de una vez, dónde puedo conseguir espejos. Pónganlo todo en los comentarios porque necesito hacer eso. E incluso también necesito poner algunos cuadros ahí. O sea, ir como decorando para que vaya tomando vida, porque ahorita, si bien se ve bonito, se ve muy básico. Ya que estamos hablando de mi casa, quiero mostrarles esto. Nosotros tenemos este TV que funciona así. Uno lo prende y está conectado a este aparato que se llama Roku, que es un aparato básicamente para que esta pantalla se convierta en un Smart TV. Que dicho sea de paso, esto es solamente como un monitor curvo de 40 pulgadas. Tiene el aparatito, tiene el control, y ahí yo tengo que si YouTube, Netflix está por acá arriba. Pero lo malo es que este aparatito, primero, tiene pocas aplicaciones, y segundo, es muy lento. Miren todo lo que tarda para abrir, tarda demasiado y a veces se laguea. Ya me imagino que como es viejito, ya funciona mal. Entonces necesitaba algo nuevo. Fíjense todo lo que se tarda, es demasiado lento. Ahí le estoy dando. Vamos a darle. Se tarda bastante y en general es muy lento. O sea, sí funciona bien, pero funciona lento y no se le pueden meter más aplicaciones. Así que he decidido traer esto, que es súper chévere. Es un aparato muy parecido al que ya tengo, pero del 2023. Y digamos que es como la gama alta de los TV Box que están disponibles en el mercado. Este es en Ultra HD, en 4K Ultra HD. Tiene Android TV y entonces se le pueden meter más aplicaciones. Vamos a instalarlo y ahí les digo qué tal. En esta, la caja dice OK Google, porque está certificado por Google. Y luego tiene las licencias de YouTube, Netflix, Prime Video, que es de Amazon, y Disney Plus. Y aquí más o menos tienen las especificaciones. Este es un producto que, si bien es hecho en China, como casi todo hoy en día, es una marca coreana. Entonces ahí tienen las especificaciones. ¿Ves? Tiene Android 11, tiene Wi-Fi 2.4 y 5G. La verdad es que este producto está bien chévere. Vamos a abrirlo. Miren cómo viene. Vamos a dejar esto por acá, que esta es la cajita. Trae su control, que dicho sea de paso, es un control muy parecido al que ya tengo. Es muy parecido. Incluso este me trajo la fundita. Trae el adaptador a la corriente. Y trae cable HDMI. La verdad es que es bien sencillo. Aquí trae las instrucciones. Y básicamente lo que vamos a hacer es cambiar ese TV Box por este TV Box. Y la última parte es el TV Box como tal. Miren, viene con su protector de seguridad. Todo bien selladito. Bacán. Y este es más grande, porque me imagino que como tiene más tecnología, es mucho más grande que el que tengo actualmente, pues, ¿no? La parte más satisfactoria cuando uno abre algo nuevo, quitarle los plásticos. Ay, quitaré los plásticos. Quítale aquí el plástico. El plástico protector. Bueno, ahí estamos. Algo bueno de esto es que tiene entrada micro SD para que le puedan meter más memoria y les puedan descargar más aplicaciones. Ahora vamos a configurarlo. ¿Dónde estamos? Vamos a ver español. Vamos a poner español Estados Unidos. A priori, lo que sí estoy viendo es que es bastante rápido. O sea, es súper fluido. Ah, bueno, ahí me pide que haga una configuración con él. Voy a configurarlo y ahorita vuelvo con ustedes. 5 minutos más tarde. Miren, amigos, ahí se está instalando. Miren lo que dice: tu Jaco Pro cuenta con tecnología
Android. Descarga, podemos descargar todas las aplicaciones de Google como si esto fuese una tableta gigante. Tiene asistente de Google. Podemos transmitir todo el contenido que veamos desde nuestra pantalla, desde el celular, lo podemos transmitir en la pantalla grande. Ahora vamos a configurar el control remoto. Voy a terminar de configurarlo y ahí les muestro. Y listo, amigos, miren, YouTube mucho más rápido, fluido. Realmente se siente como que si hubiese comprado un televisor nuevo, pero sin haber tenido que invertir 1,800 soles. Tenemos Netflix, ahí está, ve todo lo que está disponible en Netflix. Tenemos YouTube, también tenemos acá las películas de Google Play. Podemos comprar La Ballena si queremos. La verdad es que funciona súper chévere. Esto le sirve bastante a las personas que de repente tienen una pantalla vieja que no es Smart TV, o que su Smart TV ya se queda desfasado porque la tecnología ha avanzado y ya no jala mucho. Este es el producto perfecto. Lo tienen como un televisor que cuesta 2,000 soles, ustedes lo tienen por mucho menos. Ahora lo que falta es ponerle la funda al controlcito y empezar a disfrutarme. Ahí está mi pana Carlos Caguana, saludos a Carlos. Esto es todo lo que yo consumo en YouTube, ¿eh? Ahí estoy viendo el video de mi amigo David, pero quería mostrarles cómo quedó el control. Y así quedó el control con su fundita. Qué chévere, ¿eh? Muy bonito. Miren esto, miren esto. Reproduce un video de Papá Pituco en YouTube. Perfecto, reproduciendo videos de Papá Pituco en YouTube. Y salgo yo. Papá Pituco, salgo yo. Miren, para que se den una idea de lo rápido que es, mira cómo fluye súper rápido. Fluye, fluye. Y por ejemplo, si cambiamos, estamos en Netflix, si queremos cambiar a YouTube, le damos acá. Y se cambia al toque a YouTube, súper rápido. De verdad, este producto es un producto top. Y bueno, amigos, ya vieron cómo funciona el Jaco Pro Android TV. De verdad, un super productazo. Si ustedes tienen una TV vieja que no funciona bien y quieren darle una renovada sin tener que comprar otra, este es el equipo perfecto. Si están interesados, escríbanme por Instagram, @guarditox, y yo les digo cómo lo pueden obtener. Así que ya lo saben. Después no digan y no se los advertí. Amigos, pero antes de continuar con este video, quería recordarles de que si les está gustando este video y si le encuentran valor, puedan dejar su gran like, porque es muy importante para que este canal pueda seguir creciendo, y que si aún no estás suscrito, te puedas suscribir porque es totalmente gratis. Ahora sí, sigamos con el video. Aquí vamos con el gran Papá Pituco. Copió, miren, Colombia, Colombia. Se copió de mí porque yo me vestí primero. Copió, papá. Vamos a chambear, vamos a chambear. Ya, voy a buscar un carretillero. Dale, dale. Mira, cuando digan que los venezolanos son flojos, muéstrenle este video. Mira cómo se lleva esa casa ese hombre. ¿Para qué otro? ¿Para que te ayude, pues? El otro es para que te ayude. Sansón se cree, ¿ah, güey? Sansón. Hubiera visto la que llevo ahorita, eran como 5K en una. Váyalo, Sansón, váyalo. Ya se está armando, Papá Pituco, como siempre, con una cervecita en la mano. Qué feo ejemplo le da a los niños, papá. Ya se está armando este negocito. Ahí está el Uber, todavía no hay camioneta. Mira, ahí se está armando todo. Vamos a ver si la gente adivina qué negocio vamos a poner acá. Que pongan en los comentarios. Ahí está Papá Pituco, vigilante. Uber esperando la camioneta. Acá la gente chambeando. Vamos a ver si adivinan qué tipo de negocio vamos a poner acá. Solamente le doy un adelanto, hay piscina de pelotas. Chao. Bueno, aquí tenemos todo tipo de columpio para Papá Pituco. Para que se columpe. Esta casita para dormir, ¿verdad? Esta casita la vamos a comprar a Papá Pituco para que duerme, ¿eh? Apá, métete, pues. Dale, apá, la prueba. Métete. ¡Hala! Si es grandecita. Ahí caben dos niños fácil, ¿eh? Hasta más cabe. Ya va tomando forma esto. Estoy cansado de armar todas estas cosas. Miren, así va. Estamos en el distrito de Jesús María. Pronto más detalle, amigos. Quédense mirando.
mañana. Y bien, amigos, así como lo pudieron ver, estamos metidos en un nuevo negocio, un nuevo proyecto que he estado manejando desde que nos mudamos acá a Breña y que estoy 100% seguro de que va a ser un proyecto muy exitoso. Todavía no les voy a contar bien de qué se trata, ya luego voy a hacer un video detallándoles todo de lo que se va a tratar este nuevo proyecto, pero la verdad es que me emociona mucho. Estoy metiendo a un nuevo rubro, estoy aprendiendo acerca de un nuevo mercado, lo cual me llena mucho, pero mucho de emoción. Más bien quiero que vayan especulando más o menos de qué se trata el negocio, más o menos como para ir ahí poniendo los comentarios ahí. Luego, cuando les diga de qué se trata, van a saber si acertaron o no acertaron. Y como andamos en este mood de emprendimiento, quería aprovechar la ocasión para explicarles un poco de cómo se vive el tema del emprendimiento acá en Perú y también cuál es esa clave para tener éxito en este país que, dicho sea de paso, tiene muchas, pero que muchas oportunidades. Para ponerlos en contexto, Perú es un país donde se puede vivir de una muy buena manera, es un país barato y sobre todo, como se lo acabo de decir, es un país que ofrece muchas oportunidades. Pero ofrece oportunidades para aquellas personas que saben pensar fuera de la caja, para las personas que siempre quieren un poco más, para las personas ambiciosas, para las personas emprendedoras, para las personas que saben vender. He conocido a un montón de personas que le va bien, ganan incluso sueldos de $4,000, $5,000 al mes, y esto es totalmente cierto porque los conozco y he hablado con ellos, y son personas que cada vez andan buscando por aquí, andan buscando por allá, no se quedan solamente con lo que les pueda ofrecer una empresa. Hay gente que obviamente cuando llegan se establecen, de repente pegan en alguna empresa y ganan $2,000, $3,000, $4,000. También hay casos, pero eso es un poco difícil acá en Perú. Las personas que realmente ganan plata acá son las personas que están involucradas en el comercio, que tienen sus propios emprendimientos, personas que tienen propiedades, personas que tienen empresas, que trabajan en su empleo normal y aparte también tienen sus propias empresas. Esa es la dinámica. Acá en el Perú uno tiene que estar siempre buscando, uno tiene que tener por lo mínimo para poder vivir bien en este país, 4 fuentes de ingreso. Pero eso lo logran las personas que están dispuestos a seguir adelante, que están dispuestos siempre a hacer un poco más. Se los digo desde mi experiencia. Yo empecé mi primer trabajo acá en Perú, como se los dije, no ganaba absolutamente nada, solamente me daban comida y me daban hospedaje, lo cual también se podría decir que era como cierta ganancia porque me ahorraba esa plata. Pero luego fui avanzando, luego llegué a un trabajo donde me pagaban $1,500, luego otro trabajo donde me pagaban un poquito más, y ha seguido avanzando hasta el día de hoy, que bueno, no les voy a decir cuánto gano porque sería un poco arrogante, pero digamos que sí me va bien. Entonces yo les hablo desde mi propia experiencia. Si ustedes están acá en Perú y quieren hacer un poco más, o de repente quieren venir acá a Perú, no solamente a Venezuela, de cualquier otro lugar, y ustedes son emprendedores, son empresarios, este es el país para hacerlo porque hay muchas oportunidades. Pero si de repente ustedes lo que quieren es un trabajo de oficina de 9 a 5 de la tarde, donde trabajen de lunes a viernes y le paguen siempre el mismo sueldo, que puedan vivir bien, es un poco difícil porque la competencia es bastante alta. Así que bueno, amigos, quiero que me digan qué opinan, quiero que me digan si realmente esta es la clave del éxito acá en el Perú o no. Los voy a estar leyendo en los comentarios, y también les pido que si les gusta mi contenido, si les gustan las cosas que hablamos en este canal, puedan dejar su gran like y puedan suscribirse, y también que estén muy pendientes porque los próximos videos que se vienen van a ser en Piura, e incluso este domingo, o sea, tú estás viendo este video hoy sábado, mañana domingo voy a estar en Piura junto con Papá Pituco para hacer una pequeña reunión. De todas maneras, pendiente de las redes sociales por mi Instagram, que lo voy a estar anunciando. Ya nos vemos, mi gente, cuídense, y cualquier cosa me escriben por Instagram. Nos vemos, mi gente, chau.